Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente hoy en mi blog número 8 sería este. Quiero darles las bienvenidas a este nuevo día. Hoy es jueves 2 de mayo y es exactamente las 4 y 3 de la tarde. Hace un ratito llegó el correo y estoy feliz por eso porque recibí una sorpresa de mi esposo. Miren lo que me compró. No lo esperaba. Este es un trípode que se hace así alto, porque yo no tenía trípode y me arreglaba como sea. Pero miren, ahora tengo trípode. Se hace alto para poder grabar mejor los videos y todo eso. Bueno, amigas, me llamaron también de la mueblería que va a llegar el mueble mañana de 4 a 6, así que bueno, voy a tratar de estar aquí. Sí, voy a tener que estar aquí para poder recibirlo. Estoy feliz por eso también. La verdad es que ha sido unos días bastante pesaditos para mí. Ya les voy a contar por qué. He tenido muchos problemas aquí en casa. Pero nada que ver con mi esposo ni con nadie. Solamente aquí con personas que... Bueno, amigas. Acompáñenme este día, este nuevo blog. Y le quiero agradecer a todas ustedes por estar ahí siempre, las que me siguen por mis blogs, las que me siguen por mis recetas. Lo mismo, les mando un beso enorme, gracias por el apoyo, amigas. Estoy haciendo la tortilla de papas para hoy. ¿Me pasas el vasito de aceite que está por ahí? Así es, amigas. Hoy una tortillita de papa solamente. ¿Qué pasa? El vasito de aceite. Así es, amigas. Hoy una tortillita de papa y nada más, con un arroz. Siempre acompañamos la comida que yo hago, siempre acompaño con arroz. Una costumbre. Con arroz con arvejas. Está re molesta. Me parece que le está haciendo mal algo porque la leche, no sé si es la leche, la tiene seca, no sé. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? Uy, me lo voy a atender un cachito. No sé qué pasa con Emma, que hoy sí que está molesta, amigas. Hoy está molesta. No creo que sea la leche, porque la leche es la misma que ella toma. Me se le salen las medias a la pobre Emma. Así es. Está un poco seca del vientre, entonces le molesta para ir al baño. Mica, ¿qué haces tomando con esa botella? Hola, Mica. Hola, decí hola. Dale. Hola. Che. Tenemos nueva integrante. Por ahí anda mi gatita.
Aquí está. Doris, se llama Doris. Por ahí abajo de la cuna está. Y allá tengo la otra que se están portando re mal igual. Se están subiendo las mesadas. Acá está la otra. Hey. Hey vos, Carola. 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 Carola es la primera que vino y después vino Doris, pero se está portando mal. Parece que Doris tenía otras costumbres que de subirse a la mesa, a todos lados a robar. Entonces Carola está haciendo lo mismo. Ella. Ella es mi gata. Yo tengo muchos, he tenido muchos animales, muchos gatos. Todos terminaron atropellados y están enterrados en el fondo de aquí de casa, del patio. Mi perro Tobías también murió. Pero murió no sé si de viejo. Ya estaba viejo, sí, le costaba mucho respirar. Micaela, le costaba mucho respirar, le costaba mucho, estaba como que largaba mucha sangre, pero de un día para el otro, bueno, la noche anterior a que muriera, él le faltaba como la respiración. Y yo decía, bueno, porque a veces le agarraba eso de que no podía, tosía o le costaba así como respirar. Bueno, y al otro día lo encontré tirado en el fondo de acá de la cocina, lo encontré, lo llamé y todo, pensé que estaba durmiendo, lo llamé y no se movía más, se había muerto mi perro, Tobías. Y también está enterrado en el fondo y así, y ahora tengo estas dos. Hay que enseñarles porque si no van a empezar a robarse las cosas, la comida, todo lo que dejemos, se va a empezar a robar estas gatas. Ay, amigas, bueno, ya es de noche, son como las, creo que las 10:30, ya voy a acostar a estas niñas. Primero las voy a bañar un cachito, las voy a cambiar para dormir y esperar a mi esposo que llegue, que él llega a las 10:40, termina de trabajar y corta el servicio y se viene por acá. Bueno, amigos, voy a ocuparme de estas niñas y no estamos hablando. Si no es ahora, será mañana. Ay, estoy contenta porque mañana viene. ¿Aprendes? ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Porque sos muy amoroso, ¿no? Sí, amoroso. Me gusta regalarte cosas, qué sé yo. ¿Me apoyas en mi proyecto? Sí, te apoyo en ese sentido. ¡Cállate! Regalarme cosas. Como si te gustara recibir. Hola, amigas, ¿cómo están? Buenos días, hoy es 3 de mayo. Un nuevo día es. Estoy aquí en la cocina, ya me voy a poner a hacer el desayuno para mi esposo, para mí. Voy a hacer unas tortas fritas, hoy tengo ganas de hacer tortas fritas y dárselas a mi marido. Estamos fin de mes, chicas, ya no hay mucho money. Bueno, voy a preparar el desayunito, mis amigas. Y me voy a ir a lavar la ropa porque tengo muchísima, como siempre. Se me junta todos los días y no tengo cuándo terminar de lavar. Todos los días hay ropa. Me quedó uno solamente para hacer. Me quedaron así mis tortas fritas. ¿Qué tal? Voy a preparar un cafecito como todos los días. Con mucho azúcar. Esta vez lo quiero sin leche negro. Porque me siento con poca energía.
Hola, mami. Buenos días, mami. Buenos días, mami. ¿Nos levantamos ya? Sí, ¿no? ¿Cómo dormiste? Ella duerme toda la noche. Es un ángel. Es un ángel para dormir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Vamos a levantarnos? ¿Vamos a cambiarnos? ¿Sí? Hola, la chica, decile. Hola, la chica, decile. Ya no vestimos. Y nos pusimos una vincha, sí, para controlar esos pelos rebeldes. Me da miedo que se quede acá en la sillita también porque no, ustedes no saben lo que hace. Se quiere girar en la silla y termina en el piso. Menos mal que está abajo porque... Si no, el golpazo que se daría. A ver, ¿tus zapatillas me mostrás? Miren, amigas, esas zapatillas. ¡Qué hermosas zapatillas, por Dios! A ver los brillos. Hola, amigas, decile. Hola, amigas. Voy a poner de comer a mis gatas porque la verdad es que se están cagando de hambre. Esta raza de pescado. ¿Le vas a dar vos? Pero aquí no, hija, tenés que darle ahí adelante. Acá. ¿Listo? Bueno, miren, mi marido trajo estos pañales. Estos son los de Bisec, los que estamos usando. Pero también trajo los... Ay, disculpen, yo me suelo. También trajo los azules, trajo de estos, trajo dos. Porque esto, digamos que para el día. Porque están más baratos. Tampoco tanto, están como 300 y pico. Y estos están 400 y algo. Pero duran más, o sea... No sé, pero no se le pasa ni nada. Los otros los voy a utilizar para que duerma. Los voy a acomodar en el cajón, a ver. ¿Qué pasa, Emma? Hoy estás con vida, hoy estás en chapillota, ¿no es cierto? Tengo que esperar aquí el mueble que me va a llegar ahora. Tengo que ordenar un poquito ahí adelante y... Limpiar un poquito adelante porque el mueble lo voy a poner ahí. No lo voy a dejar en la cocina porque me van a tocar todo ahí. Yo ya sé, mira cómo está mi heladera. Hecha bolsa. Está. Porque la viven tocando, la viven. O sea, no me importa que, Micaela o el nene, mi sobrino, lo ponga la mano, qué sé yo, y que se limpia. Lo que me molesta es que. Esa heladera cuando la trajimos, la pusimos ahí. Y mi cuñado se compró un arma de balines. Y no sé qué carajo hacía con el arma o a dónde tiraba los balines. Que la heladera está toda agujereada en la parte de abajo. Como que le caían ahí los balines. Y me dio muchísima bronca eso que haga con las cosas, ¿viste? Después el nene de él. El nene de él también. Camiones que le compran. El NDL anda con sus camiones y va contra mi heladera. Entonces, y eso me molesta porque me lo abolla todo. Por eso es que yo le dije a Mario que había que sacarla de ahí de la heladera porque va a sufrir muchísimo. Y eso no es una heladera como las comunes. Es una heladera que nos costó cara. Sí. Ya la vieron varias veces a la heladera. Bueno, miren, ya arreglé aquí la. Los pañales, los combiné con los azules, con los violetas. Igual yo ya sé cuáles son los comunes y cuáles son los que son mejorcitos. Ahí está. Bueno, voy a ponerme a ordenar ahí adelante porque va a venir el mueble. Y lo vamos a poner ahí adelante porque... Sí, hay... Sí. Hay mucho sol. Acá está la puerta. Un poco la... Sí. No se puede abrir porque los albañiles tienen que venir a sacarle todos los... Las trabitas y todo lo que le pusieron acá abajo. Hasta ahí va a ser de alto porque hasta acá va a ser el piso. Entonces lo dejaron así por eso. No puedo abrir pero sí puedo entrar por la ventana. Vieron que ya todo este escombro me va a salir para el piso. Acá está el ventanal. Este sería el balcón. Vamos a abrir. Ahí está.
Tengo la puerta. Ya está puesta la, pues, la ventana de lo que sería la cocina. Estoy re emocionada, chicas. Estoy re... Si escuchan los ruidos porque están haciendo al frente. Ahí está la puerta del baño, mi habitación y la habitación de las nenas. Ya está puesta también las ventanas de... Esto tienen que cerrar, pero voy a poner una ventanita para que entre luz. Las ventanas de las chicas. Me hace mucha ilusión todo esto, de verdad. Yo no veo la hora de que todo esté listo para... Y tienen que hacerme los taparros. No veo la hora de que esté listo para pasarme. La verdad que voy a estar re tranquila ya con mis propias cosas, con todo lo que tenga que ver que sea mío. Me hace mucha ilusión, de verdad. ¿Vieron? Ya puse las ventanas. Ahora lo que queda es que terminen de hacer los taparrosos. Lo que queda es que tienen que revocar por fuera. Y acá a poco vamos a hacer por dentro. Capaz vamos a hacer de un ambiente a un ambiente. Así no se nos hace tan pesado. Pero sí, chicas. Así va quedando. Imagínense cuando más adelante cuando esté todo listo. Les voy a grabar los videos desde acá. Me hace mucha ilusión todo esto. No lo voy a bajar porque es más. Lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme a lavar un poco de ropa. Miren, tengo ya desaparé lo que voy a lavar y lo que voy a dejar todavía en el canasto. Y adentro tengo más ropa todavía que tengo que lavar. Que tengo que traer para lavar. Bueno, voy a poner a lavar eso y mi semiautomático. Y el coil. Bueno, esto es hasta que me compre. Bueno, miren, lo primero que voy a hacer es poner el pantalón de mi esposo, porque yo necesito para tapar. Esta campera también, que es la del colectivo de Tarso. La tengo que lavar porque tiene una doña. No la lavas desde que se la entregaron. Voy a poner también sus camisas del colectivo, del trabajo. Sus camisas. Tiene un montón. Siempre usa una, depende si la ensucia mucho, hace mucho calor, usa una, dos, una todos los días o mucho menos, usa una todos los días o dos días usa la misma, pero todo depende. Bueno, voy a poner a lavar esto. Es una cosa gigantesca ahí. Hay mucha ropa, chicas. Hay mucha ropa. A ver si me alcanza la soga. Ni la soga alcanza. Ahí está. Suavizarte un poco. Vamos a poner a lavar. Miren, saqué toda la ropa para buscar las camisas. Ay, Dios mío, es un montón. Si vieron, amigas, que me llegó mi mueblecito. ¿A cuál? Está. Metida ahí adentro. O sea, ¿le pongo esto? Ahí afuera, abajo. Ahí, ¿ah? Ahí. Sí. Y voy a tenerlo acá porque por un tema de que ahí, si lo dejo... Violeta no tiene, mirá, problema, mirá. Si lo dejo allá, al mueble, lo van a hacer pelota. Estoy muy loco, estoy muy mamado. Ah. Bueno, miren. Llegar mi mueble, bueno, miren. Ah, estoy contenta, chicas. Miren, así es. Tiene vidrios ahí, vidrios acá. Voy poniendo mi batidora. Micaela, que me está jugando con los cajones y las puertas. Miren, amigas, ya ordené todo lo que tenía que ordenar aquí. Ahí puse el mate mío, aunque no tomé mate, igual me regalaron este. Puse las dos tazas que tengo y una chopera de mi esposo.
puse los vasos aquí, estos platitos vendí en la feria esa donde voy. Aquí puse mis platos hondos, una exprimidora, una mamadera de agua de Emma, mis platos playos y todo lo que utilizo todo casi diario. Aquí puse yo mis copas de brindar, de vino, de agua. No, de vino son las grandotas, no tengo de vino. El mate listo de mi esposo, puse unos vasos de mis bebas, con más copas, chopero. También puse aquí mi batidor. Aquí puse unos tapers, ya iré viendo cómo acomodar mejor. Acá es lo único que tengo, si esto está vacío. Aquí quise poner repasadores. Y me está faltando uno, lo que se dice aquí, máximo. Aquí puse algunos tuppers. Aquí hay unos tuppers, la fuente, mi jarra de 3 litros, coladores, una olla. Y aquí otra olla. Aquí más ollas, mi tabla de picar. Te voy a traer más mis cosas de allá. Porque se utiliza esto para lavar. Pero sí, chicas, miren, está muy lindo. Y como ya les digo, los puse aquí adelante porque yo sé que este mueblecito iba a sufrir en la cocina, como está sufriendo mi heladera. Hoy mi esposo me la va a traer para acá también a la heladera, porque ayer me la encontramos toda rayada. Todo el acero está rayado. Bueno, amigas, ¿qué opinan de mi mueble? Bueno, amiguitas, miren, aquí está mi comida de hoy. Hice a peruano. Hice un arroz con adobo de pollo. Papas hervidas. Esta Micaela, le cambié la silla porque la otra no me gustaba. Y sí, chicas, bueno, amiguitas, voy a comer y aquí me despido de este vlog. No sé si salió corto o salió largo, no sé. Después me voy a fijar. Les mando un beso enorme. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por el apoyo, como siempre. No olvides suscribirte si te gustan este tipo de videos, si te gustan mis videos. Saludos para todas las que me siguen por mis recetas, las que me siguen por los vlogs. Les mando un beso enorme a todas, amigas. Hasta el próximo vlog o receta. Adiós.